Bueno, señores, yo he dicho muchas veces que hay que cuidar la imagen de un líder, ¿verdad? Que usted no puede la figura de un líder empañarla con nada que parezca fraudulento. Todas las cosas en las que usted va a utilizar la imagen de un líder deben ser cuestiones claras y que no se presten a malas interpretaciones. Miren, el equipo de Ramfis Domínguez Trujillo ha puesto hoy a circular una supuesta encuesta. Yo calculo que es el equipo de Ramfis, ¿verdad? Que está haciendo esa encuesta. Dice que para que la gente opine qué quiere que haga Ramfis. Cosa que yo no creo que deben hacer. Aquí tengo en pantalla, Arno, la encuesta. Cosa que yo no creo que tengan que hacerla, que tengan que hacerlo Ramfis, porque Ramfis tiene que decidir en torno a lo que él piensa que es por lo que la gente lo ha seguido. Entonces, ponen esta encuesta que se la están mandando a la gente por las redes, por todas partes. Esta encuesta, señores, eso es lo que se llama. ¿Ustedes saben qué es lo que se llama eso? Eso es lo que se llama una estafa, esa encuesta. Esa encuesta es una estafa. Y yo les voy a decir por qué su cuenta es una estafa. Y lamento mucho que a Ramfis lo pongan en cosas así. Miren, esta encuesta es de que para que la gente vote, si observando la realidad electoral, ¿qué debe hacer Ramfis Domínguez Trujillo? Si que no se vaya con ninguno, que apoye a Luis, y miren, que apoye a Luis Abinader, te ponen a Luis Abinader arriba, ¿verdad? Que apoye el PNVC, que apoye a Gonzalo o que apoye a Lionel. Entonces, parecería que, bueno, esto está bien, es un líder democrático que tiene. Pero oigan, oigan esto, señores, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que es esa encuesta. Por eso yo, a mí hay que hablar, a ponerme la cosa clara. Miren, aquí tengo los resultados de la encuesta, ¿verdad? Ya yo lo marqué y voté hace rato. 6.443 dice aquí. Esos son los votos de lo que dicen que no se debe ir con ninguno, que están adelante, ¿verdad? Entonces, ya yo voté en esta misma computadora. Yo voy a volver a votar en esta computadora, donde yo voté hace un rato. ¿Bien? Y voy a enviarlo, ¿verdad? Y le voy a dar a refrescar aquí, a ver si refresca. Estoy esperando que refresque esta página. Ya refrescó, véanlo ahí. 6.444. Voy a volver a votar. Voy a volver a votar. Ve ahí, marqué, ¿verdad? Ahí lo marqué. Ahí, aquí está marcado, ¿verdad? Entonces, bajo, le doy enviar, estoy votando otra vez. Ya voté, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los resultados otra vez. Déjame refrescar los resultados. Véanlo ahí, señores. 6.445. O sea, sencillamente, si yo quiero votar 10.000 veces en esta computadora, voto 10.000 veces. Entonces, ¿quién va a creer en una encuesta así? Y esa encuesta la hacen, ¿para qué? Para que él gane el que la está haciendo quiera que gane. Porque si el que la está haciendo quiere que ve que está perdiendo, pone un equipo a marcar, a marcar, a marcar. Eso es algo que daña mucho la imagen de un líder como Ramfis Domínguez Trujillo. Y son cosas que no se deben hacer.
que hay que tener mucho cuidado con eso. Y miren, que yo lo estoy haciendo de manera normal y por Google Chrome. Que hay otras encuestas que le ponen un poquito más de seguridad. Es que esa no tiene absolutamente nada de seguridad. Hay otras encuestas que le ponen un poquitito de seguridad y usted puede burlarla buscando la forma de votar varias veces por páginas incógnitas. Pero aquí no es incógnita, aquí es que usted la marca cuantas veces usted quiera. Señores, eso lo están haciendo. ¿Usted sabe quiénes? Los que quieren confundir a Ramfis, que para que Ramfis haga lo que ellos quieren, que hacen eso así para entonces bajarse a marcar, a marcar, a marcar lo que ellos quieren. Ajá, así. Con eso van a, va Ramfis a venir a dar un discurso mañana, diciendo que la gente dijo. No, la gente no dijo, el que estaba marcando la computadora dijo. Ustedes vio como yo voté dos veces o tres repetidas. Y si hay que votar 10, 20, 30. Y si yo, imagínense que yo amanezca marcando. ¿Cuántos votos voy a tener por la mañana? Ahora, yo recibí esa encuesta porque me la mandaron, ¿verdad? Y como me la mandaron, yo la analicé. Y me he dado cuenta que eso es lo que se llama una trampa. Una trampa. Que eso no tiene nada de credibilidad. Absolutamente nada de credibilidad. Imagínese usted que una encuesta así caiga en la mano de Leonel Fernández y comiencen a repartirla a todos los seguidores de Leonel y comiencen a todos los seguidores de Leonel a votar ahí. A votar, a marcar que con Leonel. Pero señores, así no. Así no. Cuiden el entorno a ese líder. No le hagan más daño a Ramfis Domínguez Trujillo. Es un daño que le están haciendo a la imagen de Ramfis. ¿Usted cree que yo voy a creer que eso fue Ramfis que lo hizo? Eso se lo hicieron a Ramfis. Y como Ramfis no sabe que le iban a hacer ese disparate así, pues Ramfis pone a circular sin darse cuenta que lo que está poniendo es algo que le perjudica su credibilidad. Yo siendo Ramfis, ordeno ahora mismo, que bajen esa encuesta, que eso no es posible. Y yo, cuando me llegó esto, me puse a pensar en la famosa encuesta aquella para elegir los candidatos de Ultramar. ¿No habrá sido algo parecido la que hicieron para que la gente votara? Porque si era como esto, imagínense ustedes. Yo no vi la otra, no sé cómo era el sistema, pero estoy insistiendo hace días que el entorno de un candidato se cuida, el entorno de un dirigente político se cuida. No es posible que le sigan haciendo esto a Ramfis Domínguez Trujillo. Eso da pena, señores. Saludo. ¿Qué nos habla y de dónde? Dime Lorenzo, William. Dime, Wilmer. Mire, William, hay algo que está sucediendo, William. Ahora mismo, la encuesta Galo la están tirando por el suelo. En las redes sociales circulan de que pagaron de 195,000 pesos para cambiar los resultados. Ah, bueno, y es que se han filtrado a... Pero yo no puedo referirme a todo lo que a toda la guerra sucia que hay en las redes sociales, porque eso es parte del juego político y eso es lo que quieren, que los medios hagan eco de eso. Yo no puedo. No, Wilmer, es que eso, sí. Eso son temas de redes sociales. Se quedan ahí en redes sociales. Sí, pero algo más. Ahora dice que se han difundido audio, dice que a Pepín Corripio Eso no. Oye, yo no quiero ni hablar de eso, Wilmer. Ni hablar de eso. Son chismes de los partidos, la cosa. Gracias, Wilmer, gracias. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, William. Te habla José Ferreira de Crown. Adelante, José. Oye, William, es sí. Que Ramfis tiene un solo camino y es mandar a votar por Cohen. ¿Tú sabes por qué? Porque si Ramfis se equivoca y llama que voten por Luis, por Lionel o por el Penco,
Oye, ningún rafista va a votar por ninguno de esa gente. Mira, tú tienes razón en lo que estás diciendo. Pero si tú te fijas en la página donde le hicieron la encuesta a Ramfi, te das cuenta con la mala fe que le hicieron. Mira dónde pusieron a Cohen. A Cohen lo ponen. Sí, hay maldad. A Cohen lo ponen. No, no pusieron, no pusieron ni siquiera la foto de Cohen. Mira, ni siquiera la foto de Cohen pusieron. No, porque no le conviene. Los que están detrás de esa encuesta, ellos están buscando lo suyo, buscando un billete. No, porque tú sabes que lo que buscan, lo que están, los que hicieron la encuesta, lo que hicieron la encuesta, lo que quieren es que Ramfi se vaya con Luis Abinader. Eso es lo que buscan. Y mira, donde lo ponen a Luis Abinader al lado ahí. Por suerte le pusieron que no apoyar ninguno adelante. De Cacerado lo pusieron de último. Es que los ranfistas, William, no vamos a votar por ninguna de esa gente. Los ranfistas vamos a votar por Cohen. Y si Ramfi se equivoca y llama que voten y que por alguno de esa gente, está acabando su propia tumba. No, lo que pasa es, mi hermano, que a Ramfi mañana lo van a engañar, o lo iban a engañar. Lo iban a engañar con los resultados de esta encuesta. Porque ya, cuando Ramfi se entere de lo que yo estoy diciendo ahora, se va a dar cuenta que es una trampa esa encuesta, que es una encuesta. Porque ahí cualquiera puede votar 50.000 veces un solo. Eso bueno, lo grave. Ese país, gracias. Ese país de nosotros estamos feos. Gracias, hermano, gracias. Okay. Por donde quiera que uno se mueve, es fraude. ¿Qué hace? Ese es un fraude. Ese es un tipo de fraude. Eso es un engaño. Y con engaño no. Así no. Ahora Ramfi tiene que investigar quién es que se está prestando a eso. Y quién es que lo está poniendo a él a hacer ese ridículo. Porque el que queda feo, el que queda como ridículo, es Ramfi. Porque es la cara de Ramfi que está volando por ahí. Y hay otros que no se atreven a decirlo, se quedan callados cuando lo ven. Pero conmigo no. Saludos. ¿Quién nos habla y de dónde? Se cayó esa. Vámonos con esta. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla esto un millón desde aquí, Virginia, Virginia. William, eso no es nada para lo que viene en estos días venideros. Yo a nada de eso le presto atención y no le hago el juego tampoco. No, pero no es el juego. ¿Sabes por qué? Oye, no es el juego, Héctor. No, Héctor, escúchame. Claro, escúchame, porque esto está saliendo del entorno de Ramfis con ese fallo. Dígame, mire, es decir, a él lo han vendido como Judas vendió a Cristo. Lamentablemente, yo no soy rafista. Pero lo han vendido como Judas vendió a Cristo. Usted no es rafista, pero usted es amigo de los rafistas. No, yo soy amigo de los rafistas y voy a mandar a votar por Manny Solano y por el comandante Z. Y mi candidato a la preferencia no tengo que tenerlo en el público, porque yo soy revolucionario. He estado en un solo partido y el que crea que debe debutar con cualquier candidato, que le dite su conciencia, que lo haga. Sí, pero que le dite su conciencia, así fue. Sí. Mire, hay otra cosa. Ha metido esa encuesta, sabrá Dios de dónde salió. ¿Y por qué no dicen que hoy acaban de nombrar al hermano de Camacho? Yo tengo hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Tengo ese tema para tratarlo más adelante, que nombraron un hermano de Camacho. Sí, eso por si acaso había alguna omisión, que yo sé que usted no es parte de eso. Nombraron un hermano, y claro, un hermano de Camacho, nombraron en la Junta. Señores, hay gente dichosa. Héctor, que se prepare la oposición, si se quedan con la lengua metida como la tienen con lo que está pasando por allá, Héctor. Bueno, no dije la frase porque merezco respeto hacia sus teleauditores y televidentes. Muchas gracias. Hacer alguna expresión que la cere la moral y la conducta de su programa. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor Muñoz. Muchas gracias. Tenemos otra llamada por allá. Saludos. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, mi hermano William. Aquí estoy. José Canela. Canela, tengo lo suyo para matar, así que ni me hable de eso todavía. Lo tengo aquí el video para ponerlo ahorita. Tranquilo, mi hermano William. Tengo el video para poner ahorita, Canela. De lo de Ramfi. De esta encuesta, ¿qué usted va a decir? William, yo simplemente voy a decir algo.
Yo sé que mi líder, Ramfis Domínguez Trujillo, el próximo presidente, nunca va a hacer alianza con esos delincuentes, ni con Luis Abinader, ni con Leonel, ni con ninguno de esa gente. Él va a seguir con su palabra firme, como siempre, como llegó, como un líder. Porque por eso yo estoy siguiendo, por su palabra y por su dicho que está diciendo. Y por eso estoy fiel a él y voy a seguir siendo fiel siempre. Lo que pasa es que parecería que él no tiene decisión y está esperando que la gente hable. Último. Para él decidir, eso es lo que parecería, de que haciendo una encuesta a esta altura del juego. Yo no entiendo eso. Gracias, Candela. Candela, ahorita vengo con lo tuyo. Candela, vengo con tu video ahorita, así que no te me desesperes. Bueno, señores, entonces, cuando uno ve esto que está pasando con Ramfis, tiene que preocuparse. Saludos, buenas noches. Sí, buenas noches, William. Le habla Javier Francisco desde La Romana. Adelante, Javier. Oiga, por favor, mire, no sé si usted tiene la posibilidad de contactarse con Ramfis, pero sea lo que sea, solamente dígale a él que mañana o cualquier día en su vida, que no se vaya a equivocar de que apoyando a Leonel, Gonzalo o a la Tayota esa. Estamos conscientes que el Juan Cohen es como un político medio mediocre, porque eso es lo que es un mediocre, pero que por nada del mundo se le ocurra apoyar a esas tres gentes, porque si no estará acabando su tumba política. Por favor, solamente eso quería decir. Déjame ver si, vamos a decir, si es que la encuesta no es de Ramfis, porque aquí tengo la línea telefónica a Ángel Puello. Adelante, Ángel, saludos, buenas noches. Bueno, pero parece que no quiere hablar. Bueno, si no quiere hablar, que no hable. Yo no tengo que ver con eso, porque estaba llamando aquí, y aquí el que llama para salir al aire, porque yo estoy en el aire. Entonces, señores, yo recibí la encuesta y la tengo ahí, y lamentablemente, eso. Saludos, buenas noches. Buenas, William, ¿cómo estás? Estamos bien. Ángel Puello está en la vía telefónica. Ángel, estoy aquí indignado. ¿Todo bien? Estoy aquí indignado con esta encuesta que ustedes le han subido a Ramfis. Ya, ¿tú has leído cómo va la encuesta, William? No, yo no he leído cómo va, porque el resultado no me interesa. Pero léela, pues. No, porque yo lo puse al aire, la gente lo vio también. El resultado no me interesa, lo que me interesa es... ¿Estás leyendo cómo va el resultado de esa espérate, encuesta, espérate, William? Espérate, lo que me interesa no es el resultado de la encuesta, es la fragilidad que tiene, que una sola gente pueda votar 5,000 veces. Pero de acuerdo a ti, William, la encuesta está diciendo un resultado que no es el que tú estás diciendo. Léela. Pero yo estoy viendo la encuesta y puse el resultado al aire. Y tengo el resultado en el aire. ¿Por qué tú no lees cómo va? Y lo he puesto al aire. Óyeme, yo no estoy hablando del resultado. Es que ustedes siempre tienen que oír lo que uno está diciendo. Yo no estoy hablando del resultado. Estoy hablando de la fragilidad. Que una sola gente puede votar 10, 15, 20, 30, hasta 1,000 veces. Que eso entonces no tiene credibilidad. Todas esas son cosas que se pueden revisar, no hay problema. Bueno, pues revisen eso entonces. Eso puede pasar normalmente. O quítenlo, porque eso está muy, muy bueno. Pero tú debes leer cómo va la encuesta. Yo no solamente la leí. De acuerdo a ti, yo no, está influyendo yo, óyeme, en algo que no es lo que está diciendo la encuesta. Óyeme, yo no solamente la leí, yo la puse al aire y la gente lo vio. Debe leerla. La gente la vio cómo va. La puse al aire. Pero yo mismo voté tres veces. Pero lee cómo va, por favor. Ah, bueno, mira, ahí va que no quieren 6,445. Que quieren a Abinader, 4,600. Que quieren, o sea, ¿quién está en primer lugar ahí? ¿Qué está en primer lugar? Que no quieren ninguno. Que quieren. En primer lugar y un segundo. Que quieren la candidatura. Que ellos quieren. Exacto. Y los últimos son Leonel Fernández y el PLD. Exacto. ¿Tú crees que esa encuesta puede ser la libre opinión de los ranfistas? ¿O tú crees que no, hay un manejo? No, ahí? Yo creo que hay un léela manejo. Yo creo que hay un léela manejo. Yo creo, no, yo creo que hay un manejo ahí. O sea, yo creo que hay un manejo, o sea, y el manejo, juicio, y el manejo viene. En primer lugar, ¿tú sabes cuándo viene el manejo? Cuando ustedes quieran poner que gane uno, porque pueden votar 50 veces. Esto, a tu juicio, ¿quién debe estar en primer lugar? No, yo no tengo juicio. Yo no tengo juicio. Yo lo único que voy a analizar es el discurso de Ramfis Domínguez Trujillo. Según el discurso de Ramfis Domínguez Trujillo, él no va a apoyar ninguno.
según lo que él ha dicho a través del tiempo. Entonces, ¿qué está en primer lugar ahí? Yo, ¿por qué eso está en primer lugar? Porque eso no debería, eso no debieron ni hacer esa encuesta. Lo que debieron fue poner a Rafi a hablar y que sea coherente y diga lo mismo. Dime que él ha dicho. ¿Y quién te dijo que uno hizo eso? Dime. Bueno, ¿y quién es que lo está distribuyendo? ¿Quién te dijo? ¿Eso salió de alguna página oficial de la campaña? Yo no sé de dónde salió, pero eso entonces, fue lo primero. Tú no es... puedes decir que eso lo hicimos nosotros si tú no lo sabes. Ah, pues ¿quién lo hizo entonces? Entonces busca quién lo hizo. Eso, vamos a buscar quién lo hizo entonces. Exacto. Vamos a preguntar primero. Sí, yo voy a preguntar primero. ¿A quién le pregunto si ustedes no cogen teléfono? Si ustedes están escondidos todos y no saben dónde están metidos. Cada vez que uno llama no aparecen. ¿A quién le pregunto? Oh, pero ven acá. Que pregunte primero. No cogen teléfono cuando uno habla. Porque uno salió a decir lo que está pasando. Porque esa encuesta la hicieron con un propósito. Ahora ya el propósito está desbaratado. El propósito que había con la encuesta está destruido. ¿Cuál era el propósito de la encuesta? No es que salga Ramfi con su criterio que ha tenido toda la vida. Es que salga lo contrario. Que hay gente que tiene interés en eso. Vamos a la pausa, regresamos de una vez.